Hola amigos, Valencia es una de las ciudades donde más esculturas me he encontrado. Por ejemplo, nos encontramos con esta, que es como muy particular, que llama mucho la atención. Está dedicada al paseo, es en homenaje al paseo. Y vemos aquí a una familia, que es una madre, una niña, la hija y el padre. Está dedicado a las personas que se dedican a pasear, que les gusta pasear y disfrutan con ello. Hace gracia el mote que le han puesto, lo llaman los extraterrestres, y de cierta forma sí que parecen extraterrestres. Si os dais cuenta, visto desde una perspectiva así alejada, pues da la impresión de que son unos seres que han llegado a la Tierra y que van caminando buscando algo, buscando un porqué de este planeta, buscando el significado de lo que ocurre aquí. Sí que llama la atención. Nos vamos a acercar para verlas más deprisa, más de cerca. Aparentemente parecen unos extraterrestres, como que acaban de llegar a la Tierra y van buscando pues vida en el planeta. En el planeta Tierra. Les vemos así como buscando, como perdidos, buscando un porqué de esta situación. Impresionante, desde luego, el tamaño que tienen. Tú los miras y dices, vaya pedazo esculturas, vaya pedazo esculturas. Si ya solo la niña, ya fijaros, de tela marinera, la niñita. Imaginaros los papás. Pues claro, de lejos sí que parecen extraterrestres, sí, desde luego que sí. Les miras así y dices, sí, recién llegados a la Tierra. Por allí habrán dejado algún platillo, algún objeto volante donde se han transportado hasta aquí. Es lo que más estoy grabando. Esta, porque es la que más atención me llama. La que más me llama la atención es esta. La de la familia esta. La de los extraterrestres. Dedicada al paseo. Y en homenaje al paseo, pero que los palentinos la apodan como los extraterrestres. Y sí, sí que parecen los extraterrestres. Parecen unos extraterrestres. Daros cuenta de qué talla tienen el pedazo de esculturas. Sí que es verdad que parecen unos extraterrestres. En eso no están desencaminados los palentinos. Porque sí que parecen unos extraterrestres. Por la forma, como hemos visto documentales refiriéndose y documentando los extraterrestres, pues sí que aparentemente parecen extraterrestres. En una de las rotondas de aquí de Palencia nos encontramos con otra escultura, una en homenaje al diario Palentino, fundado en 1881. Vemos ahí a una niña que está repartiendo el diario Palentino, en homenaje a este periódico. Diario Palentino. Palentino Diario. Diario Palentino, Palentino Diario. Aquí la vemos. Seguimos con la ruta. Nos encontramos aquí con otra escultura de Santiago Amón. Un busto de Santiago Amón, que le hace un homenaje, Palencia, Santiago Amón. Ahí vemos el busto, lo tienen aquí clavado en esta roca, y ahí a la derecha el escudo de Palencia. Otra más. Aquí nos encontramos ante otra escultura donde hay un hombre que parece que le tiene amarrado
como unas aletas de algo y le amarra como hacia el agua, hacia la fuente esta que vemos. No sabemos lo que quiere decir porque no hay ninguna placa que lo explique, pero bueno, pero es una de tantas de esta ciudad, de Palencia. Aquí le vemos cómo le tiene amarrado por las muñecas pues una especie de monstruo con aletas o algo. No sabemos qué significa, pero ahí le tenemos. Estamos ante otra de las esculturas aquí en pleno centro de Palencia. Una de ellas, una de tantas, la cual se llama Aguadora. Y es una mujer con un cántaro parada así, mirando a algún punto determinado que desconocemos. Y tiene un cántaro apoyado en su cadera. De ahí viene lo de Aguadora, claro. Es una de tantas, como os he dicho. Continuamos, amigos. Aquí tenemos otra de las esculturas de aquí, de Palencia. Se trata de una escultura a Jerónimo Arroyo, arquitecto. Un arquitecto muy reconocido, por lo visto, aquí en Palencia. Los palentinos le han querido hacer una escultura en reconocimiento a sus conocimientos y a su buen hacer. Por lo visto, según me han dicho, la pluma de aquí, de la escultura, la arrancaron. Hicieron la gracia de arrancarla y la han vuelto a soldar. Me han dicho que la han vuelto a soldar y que ahora ya, bueno, pues parece ser que ya la respetan más. Ahí vemos el punto de soldadura de la pluma. Es una más, una escultura más, una estatua más de tantas de esta ciudad. Aquí en pleno centro de Palencia. Está en una boca plaza, porque esa es la plaza mayor. Aquí en la boca plaza tienen la escultura a este arquitecto. Aquí tenemos otra escultura, a la mujer. Esta está hecha en piedra, pero es una de tantas, es un monumento de tantos, de aquí de Palencia. Aquí le tenemos, ahí pone a la mujer, y es así de estilo redondeado. Aquí tenemos en bronce una de las representaciones del abrazo de Feliciano Álvarez. Son dos rejas de un cultivador agrícola, donde las cuales tienen arriba una bola que aparentan ser dos personas abrazándose. Es una de las esculturas que tiene esta ciudad. En una de las glorietas de aquí de Palencia nos hemos encontrado la reproducción de un pináculo de la Catedral Leonesa, donada por la ciudad de León a la ciudad de Palencia. Se trata de este pináculo. Es una reproducción, no es original de la Catedral de León, pero es una preciosidad como está labrado. Aquí le tenemos en una de las glorietas. Aquí tenemos una escultura dedicada al pie. Desde luego, los pies son una parte muy importante del cuerpo. Es la base de nuestro esqueleto. Es el que soporta todo el cuerpo nuestro. Es el que soporta todo nuestro cuerpo. Con lo cual, es una parte muy importante. Y tienen hecho aquí un homenaje en Palencia. Ahí pone, pie, sí señor, uno de tantos monumentos de aquí, de Palencia. Y caminando por aquí, por Palencia, nos encontramos otra de las esculturas de aquí, de esta ciudad. Se trata del profesor y de los alumnos, en homenaje a la primera universidad española, que se fundó aquí en Palencia. Son cinco esculturas de un profesor, cinco esculturas abstractas de un profesor y cuatro alumnos. Tres de los alumnos están sentados en un banco y el cuarto en el suelo, prestando atención a las explicaciones del profesor. Aquí tenemos una placa conmemorativa donde pone que el Ayuntamiento de Palencia, a la primera universidad de España, fundada a principios del siglo VIII,
por el obispo Tello Téllez de Meneses, con la tutela del rey Alfonso VIII, pues le hacen un homenaje. Están muy bien estas esculturas. Seguimos camino, amigos. Y nos encontramos con la Virgen María, aquí, con la Inmaculada Concepción. Otra de las esculturas de aquí, de Palencia. Se encuentra justo enfrente a la catedral, a la Bella Desconocida. Es de bronce. Preciosa, ¿verdad?